Mayra te va a cancelar. Aquí está tu vérculo gourmet, el chupi chupi del arroz. Que hay mucha gente que nada más vive criticando. Tú, pero tú nada más hablas de comida, ¿de qué voy a hablar? Si yo lo que sé es de eso. Esa es la esencia del ser humano, la comida. Ahora lo que no comen son los pájaros. Y mire, usted puede diferenciar un pájaro de lejos. Esos hombres que tú ves que desde que le está saliendo cana se tiñen, eso es para pájaro. El hombre se deja su pelo blanco. Como le naca, así es que viene. Esos hombres que tú ves que se hacen un peladito y van que le unten mentiolé, eso es para pájaro. El hombre se hace un guayón y se unta ceniza con limón. Y ni la cara arruga, el hombre que le pique, no importa. Esos hombres que tú ves que, ay, mátame, que hay un mosquito. No, el hombre no siente una pique mosquito. No, no. El hombre, me voy a sacar una muela, póngame una anestesia. No, el hombre, no. El hombre se saca su propia muela, ray, la bota. ¡Pum! Sacóchame plátano. Yo he visto hombrecitos que van y se sacan una muela y que hay que internarlo. Esos hombres que tú lo ves que tienen una pulserita con una cosita de escorpión, eso es pájaro. El hombre tiene media rueda de carro ahí, si es que quiere tener algo. Señores, la comida es sagrada. Yo quiero darle un mensaje a todas las personas que piensen en la comida, antes de todo. Porque hay mucha gente que sufre, de que a mí me da vergüenza comer en los bufés. Que dice, ¿cómo yo voy a tener una fila con un platico en la mano? A mí también, en honor a la verdad, a mí también me da vergüenza. Yo no soy hombre de fajarse en un buffet, de una fila larguísima, con un platico en la mano, habiendo unos calderos ahí que yo puedo llevarlo en la mano. Porque a mí no me pesa esos calderos. Ahora, un platico me da asco y vergüenza. El hombre no está milingueando con un... El hombre no se está topetando con dos bollitos, el hombre come. Yo mando a hacer un buffet para mí en mi casa. Y los muchachos si quieren que les sancochen su comida, pero mi buffet que nadie se meta. Por ejemplo, en estos días estaba yo sin trabajo y me hablaron de que necesitaba una persona en un risol en Bávaro, pero que era para el área de la comida. Digo, ah, pues ahí es que yo voy. Fui, hice todos mis requisitos, una carta de buena conducta, que yo no sé para qué, porque nadie lee esa vaina. Y todo el mundo tiene un amigo policía. Voy, llevo mis papeles, mi currículum, me dan el trabajo. Me dice, mire, usted tiene una hora para comer ya a las 12. Digo, perfecto, ¿está bien? Llegué a las 5 de la mañana, come, que te come. A las 11 de la mañana yo, come, que te come. Cuando van a las 12, pero ¿dónde está tu alcohol? Que ahí comiendo, que mire que le toca. Digo, no, esta es mi hora de comida. Yo estaba desayunando. Ahora es cuando yo voy a comer. Pero hoy quiero confesar algo. Quiero pedirle disculpas a la ciudadanía. Admito que he dañado muchas personas. Ya estoy harto de coger cocotazo en el aeropuerto. ¿Me dañaste mi marido? No. Perdonen. Yo soy el culpable, no busquen culpable, soy yo. Porque es verdad, yo lo mando a comer asquerosidades y cosas en exceso. Yo he sabido perder la vergüenza y decirle a usted que se coma una arepa de 7 libras por la mañana. Y eso no es correcto. Admito que me he equivocado. Quiero pedirle perdón al doctor Guzmán allá en Nueva York, en el Bronx, que me dijo, todos los pacientes que vienen aquí es culpa tuya. Se lo creo, doctor. Perdóneme usted y los pacientes. A partir de ahora, yo le aconsejo a todos los hombres que coman fino. ¿Sí? ¿Sí? El hombre tiene que comer fino, porque no es posible que yo esté dañando cuerpo y dañando gente, la gente llevándose de mí. Coma fino. Usted se levanta a las 6 de la mañana y manda a hacer un plato de espagueti de lo finito. Pero no un platico, no un pendejo plato que le tape la cara. Porque si va a comer fino, coma mucho. Yo no estoy hablando de cantidades, de finura. Entonces agarra 6 yardas de longaniza, que son bastante finas, y se la echa a ese plato de espagueti. Arriba le pone 4 salamitos de lo fino, de lo fino, de lo fino. Fino, porque no quiero buscarme problemas con las mujeres. Agarra un jamón de lo que son de este gordo, pero lo pica finitito.
y se lo envuelve ahí. Entonces usted se come eso y ya está comiendo tan light y tan fino como Toño Rosario. Usted verá que la semana está usted comiendo fino. Y ya no tengo problema con mujeres, no me den cocotazo porque no lo voy a soportar. Yo no he dañado a nadie, si hacen otra cosa ya eso es de ellos. En estos días llego a mi casa, un dolorcito de cabeza. Pendejo, no sé, porque al hombre duele la cabeza. El hombre cuando le duele la cabeza es para morirse. Un dolorcito de cabeza, digo yo, ¿pero qué será? Me bebo una pirina, esa es la pendeja más grande. ¿Usted cree que una pendejita pirina va a quitar un dolor de cabeza? Una cabeza tan grande como la de Alduey, ¿la va a quitar la pirina? Dígame usted. Alduey que le duele esa cabezaza, ¿se va a beber una pirina y se va a sanar? No. Entonces digo, me bebo una pirina, digo, no, esto no, no me lo quito. Me bebo otra, no me lo quito. Cuando llevo como 500 pirinas, digo, no. Me bebí un pozuelo que había como de 3,000 y me llené, se me quitó. Digo, ah, pues era hambre. ¿Sabes qué hay que comer? Baja el tapa, para la olla, baja el tapa. Bala, 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 que bala, bala, que bala. Les recordamos que este viernes 4 y el sábado 5 estaremos en el Teatro Yonare Pala de la ciudad de Nueva York. Anthony Santos, el más fuerte de todos los tiempos, y el espectáculo Reyes del Humor. Dos espectáculos en uno. Ya usted sabe, viernes 4 y sábado 5. A toda la persona allí en Nueva York, nos vemos en este gran evento en el Teatro Yunare Pala. 8 de la noche rayando y nosotros en escena. Haga su reservación al 212-568-9111 y también a través de la web www.vidalcedeno.com. Queremos llevar un saludo a esta altura del programa a Jorge Méndez y a Raimel Ramírez. Eso es en la Shell del Quisqueya, Shell Quisqueya. Eso de parte de nuestro compañero Wilkin Beltré. Agradecemos a todos nuestros amigos tuiteros, así que esperamos que sigan teniendo. ¿Cuántos seguidores lleva? Yo tengo casi 30,000. Ah. ¿Y usted? No, siguiendo casi 3. Estoy picándole cerca al revés. A todos nuestros amigos podemos seguir manteniendo ese contacto que siempre mantenemos. Así que muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Gracias por tantas palabras bellas que siempre encontramos ahí en nuestro Twitter y también lo que nosotros pues con mucho cariño le damos a ellos. Urdaneli Capel. Claro que sí, en esta ocasión estoy por aquí para darle un anuncio a todos los comerciantes que le voy a poner la vida más fácil. Ajá. Claro que sí, a final de año usted no tiene que complicarse su vida llamando a tantas personas para montar su evento de Navidad. Ya usted tiene aquí a Capel Service. ¿Cómo? Claro que sí. La joven empresaria, qué bien, sí. Me parece bien. Capel Service, ahí aparece el correo electrónico. Usted me puede escribir, le podemos montar su evento en diciembre. Todo lo que usted necesite, Capel Service, le organizamos tu vida a un estilo único. Así que ya ustedes saben. Llamen ahora mismo. Claro que sí, al 809-525-8281 y al 809-608-2033. Ahí está el correo electrónico. Claro. Bueno, pues eso lo recomendamos. Calidad va a tener en todas sus actividades y muchas veces posiblemente se encuentre que eso tenga incluido el show de nosotros. Claro, claro. Que sí. Por favor, que me dan una comisión. No, claro, la calidad está garantizada con Urdaneli Service, como Capel también este Capel Service, como está garantizada la invitación que le hacemos para el próximo sábado a través de Telemicro Internacional, por el 5. Buenas noches.